Destacados de la semana. Bordet recorrió la feria navideña Regalemos lo Nuestro. Se llevó adelante una nueva edición de la feria con más de 150 emprendedores de la economía social. El objetivo de estos eventos es difundir los productos de los emprendedores entrerrianos, promover el comercio justo y brindar precios accesibles. Avanza un frente de obras de agua y saneamiento. El gobernador Bordet impulsa obras para la creación de plantas de agua potable, cloacas y tratamiento de efluentes. 15 se encuentran en ejecución, como el plan de optimización de agua de Colón, la nueva planta potabilizadora de agua en Villa Urquiza y Valle María y la ampliación de la red cloacal en San Benito, Ceibas e Ibicuí, entre otras. Bordet garantizó el 82% móvil para los jubilados provinciales. El gobernador recorrió la colonia de vacaciones en el Club de Pescadores, organizada por la provincia. En ese marco, afirmó que por el consenso fiscal firmado con el gobierno nacional, Entre Ríos recupera recursos que ayudarán a cumplir con la obra pública y con el sistema de salud, entre otras cosas. Este consenso asegura que ningún jubilado de la provincia va a haber alterado sus derechos, donde garantizamos el 82% móvil para todos los jubilados, donde garantizamos todos los derechos adquiridos para los jubilados y para los activos que están aportando, y en esto para la provincia de Entre Ríos era beneficioso. Primero Entre Ríos, primero vos. Gobierno de Entre Ríos.